Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy, pero muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Un Café con Gia Bertoni, quien les habla con todo el periodismo de salud. Somos pasión por la información, pasión por la música y sin duda alguna con todo el periodismo de salud. Gracias por acompañarnos. Hoy miércoles, arrancando unos minutos más tarde de lo acostumbrado porque estábamos con algunas dificultades con el internet, pero ya estamos listos para ir con toda la información que ustedes requieren. Hoy a mitad de semana los especialistas responden, así que muy atentos. Tenemos también una personalidad súper querida por nosotros, sobre todo por mi productora, que es fans número uno de Karina La Voz. Vamos a estar conversando con ella, vamos a hablar un poco de su carrera, de sus nuevas presentaciones, vamos a hablar de sus recorridos en el Tour 2022 de Karina. Estaremos conversando con el equipo de Happy Healthy Motherhood y vamos a hablar de este encuentro para nutrir la maternidad tan importante. Y hoy vamos a hablar, por cierto, mis queridas mujeres, atentas, vamos a hablar del cáncer de cuello uterino en esta agenda y, por supuesto, noticias, como siempre, al día para todos ustedes. Gracias desde ya a todo el equipo que me acompaña en la gerencia de producción de Kiss FM, Katiana Yepes, en la gerencia de producción de Boom Radio, Jackson Maldonado, o Charlie, como le he bautizado. Desde la producción de este espacio me acompaña Génesis Azuaje. En la producción ejecutiva y ante los micrófonos, Gia Bertoni, como siempre, en nuestras redes sociales, arroba un café con Gia, arroba Gia Bertoni, arroba Boom Radio. Síganos con BUM, porque somos la radio de los venezolanos unidos por el mundo, arroba Kiss FM 101.5, Kiss con KYS. Y recuerden además que ahora estoy súper contenta, tengo que hacer acuse de recibo de lo que está ocurriendo acá donde me encuentro, en el estudio pequeño de grabación de Decisión Radio, porque al aire en nuestros otros tres estudios están los programas de esta hora, pero estoy prestada, ¿no? ¿Cómo se dice? A través de Decisión Radio estoy utilizando sus estudios para llevar un café con Chía para toda Venezuela y para habla hispana, Latinoamérica y el centro de los Estados Unidos también. Así que por eso justifico nuestro micrófono de Decisión Radio, la radio de los españoles, donde además reciben la voz de los venezolanos. Contentísima de estar con ellos. Y bueno, esto es una presentación publicitaria del Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes. No estamos para descuidar nuestra salud, no señor. Cada día menos tenemos que hacer prevención, vivir en prevención. Además, recuerden que cuando uno se siente bien, todo sale mejor, así que por eso hay que estar de la mano de los especialistas. Arroba cdd.lasmercedes para que puedan seguirnos en el Instagram, arroba cdd.lasmercedes en Twitter. Y les recuerdo nuestro número de contacto directo para citas, el 0212-918-1000. A nombre de Digitel, el mundo se hizo digital. Y lo digital en Venezuela es Digitel. Cámbiate ya si no lo has hecho. Síguenos en redes sociales, arroba digitel412. A nombre también de Banesco, Banco Universal. Son más de 20 años de responsabilidad social empresarial en el país, apoyando al empresario, a los emprendedores, al liderazgo venezolano en Venezuela y fuera de Venezuela a través de nuestros programas. Arroba Banesco, Banco Universal, nuestras redes, y banesco.com para que puedan seguirnos en todas las plataformas. Vamos a arrancar así de esta manera. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestro equipo de diseño digital, arroba Leo Visuales, arroba Leo Ascanio, arroba Párate y Sigue para que lo puedan seguir. Además, un motivador de primera. Y quiero agradecer a nuestro equipo de protocolo y transporte en Venezuela, arroba PIT Servicios, nuestro equipo de seguridad y de transporte, en el que yo no pongo ni a mi equipo de trabajo ni mi vida. Y también, por cierto, somos pet friendly. Nuestras mascotas pueden viajar con el equipo de PIT, arroba PIT Servicios, que hasta, bueno, hasta Karina utiliza los servicios de PIT Servicios cuando va a Venezuela. Y agradecer al equipo de Wall Street English, aliados de Un Café con Gia Bertoni a nivel nacional e internacional, porque puedes aprender inglés online o, ¿por qué no?, mejorar tu calidad de inglés, mejorar tu nivel de inglés con el equipo de arroba WSE Venezuela, para que le sigan en redes. Así comenzamos. Y voy a arrancar diferente. No vamos a resumir las noticias a esta hora, porque ya tengo a nuestro primer invitado en línea y quiero presentarlo con todo el cariño. Gracias, doctor, por acompañarnos, esperarnos. El doctor Andrés Rodríguez Martín es cirujano, es especialista, por cierto, en cirugía general, oncológica, laparoscópica y de emergencia, ginecología y mastología también. Buen momento entonces para hablar del cáncer de cuello uterino y avanzar en esta relación que tiene que existir entre el médico y nosotras las mujeres. Doctor, bienvenido. Y para no perder las buenas costumbres, ¿no?
Con aroma a café de posibilidad, Bienvenido. doctor. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Chía, por la invitación y un saludo para ti, para toda tu audiencia aquí en Venezuela y también en el otro lado del charco y en todo Estados Unidos. Bueno, Ahora fíjate con esta bien, edición vamos a hablar hoy sobre... internacional, doctor, que nos permite llevar la Exactamente. ciencia más Bueno, allá, ¿no? exactamente. Buenos días de este lado del charco y buenas tardes de aquel lado del charco. Sería rato Bueno, sin fíjate escuchar bien. eso del lado del charco. Rato sin Sí. escucharlo. Bueno, fíjate bien, el cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública en Venezuela y en todo el mundo. Para situarnos en la gravedad de este problema, pensemos que cada 2 minutos muere, Sí. fallece una mujer por cáncer de cuello uterino. Totalmente. Y lo más importante es que estas muertes son prevenibles. El cáncer de cuello uterino es probablemente el cáncer más prevenible hoy en Más día. prevenible. Ya, tengo aquí, se me... Así que es el Estamos cáncer que más escuchando. posibilidad tenemos de prevenirlo. Entonces, fíjate bien, el arma por muchos años para luchar contra el cáncer de cuello uterino, el arma principal fue el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Pero hoy en día tenemos otra arma, desde hace ya varios años, tenemos una prevención primaria y es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Porque el virus del papiloma humano es una causa necesaria para que la mujer desarrolle un cáncer de cuello uterino. No es la única causa, es una causa necesaria, mas no suficiente. ¿Qué quiere decir? Que si la mujer no tiene virus del papiloma humano, no va a desarrollar Lo va un a cáncer desarrollar. epidermoide de cuello uterino. Entonces, imagínate tú la posibilidad que tenemos de eliminar de la faz de la tierra un cáncer. Ahora bien, Con... doctor, y quisiera atajarlo Ajá. justamente en este punto, creo que es bien importante comentar eso. Les recuerdo que estamos conversando para aquellos que nos sintonizan a esta hora a través de nuestra señal Boom Radio. El doctor Andrés Rodríguez Martín es cirujano especialista en cirugía general, pero oncológica también, ginecología y mastología. Estamos hablando del cáncer de cuello uterino. A mí me llama mucho la atención cuando usted dice lo del papiloma humano y la vacuna. Tenemos muchos años intentando hacerlo entender, pero no tenemos eso en el cuadro de vacunación nacional ni de nuestro país y de otros también cercanos a nosotros. Estamos hablando de Latinoamérica. Eso me preocupa mucho. Quisiera que explicáramos cómo hacer Ciertamente. y dirigir entonces esa necesidad, esa falta, esa ausencia de la vacuna que no ocurre en los países del primer mundo y no ocurre en otros países donde sí lo tienen dispuesto y está ahí para cada una de las mujeres desde el principio. Pero también por otro lado, sabemos que en América Latina el tema de la prevención, de la detección temprana, que es lo que podemos decirle no al cáncer en cualquiera de sus manifestaciones, esto estamos hablando de cáncer de cuello uterino, Exacto. no es elevada, no ha sido nunca tan elevada como por ejemplo el 80% de la detección y la prevención y el diagnóstico oportuno a tiempo que se hace en los países en desarrollo. En nuestro país yo creo que no llega, y Sí, corrijan, ni al ciertamente. 20%, y por cierto, eso es en general para América Latina. Teniendo estas dos posiciones, ¿cómo hacemos entonces para poder evitar el cáncer de cuello uterino? Y me gustaría que nos analizara las dos versiones. Claro, fíjate bien, como tú muy bien lo dices, el cáncer de cuello uterino está más prevalente en países en vías de desarrollo. En Venezuela, actualmente, el cáncer que más mata a mujeres no es el cáncer de cuello uterino, sino el cáncer de mama, que De mama, superó al cáncer exactamente. de cuello uterino ya hace unos años. Mas, sin embargo, el cáncer de cuello uterino, si lo pones en el contexto de la edad de las Sí. pacientes, ataca a mujeres más jóvenes, mujeres que están en edad reproductiva y a Cuando hablamos mujeres de que están, jóvenes, ¿de qué edades estamos hablando, doctor? bueno, las mujeres de 25 a 35 años es donde está la mayor prevalencia y la mortalidad está entre los 35 y los 45 años. También. Entonces es un cáncer que mata a mujeres más jóvenes que el cáncer de mama. De Y mama. aunque la prevalencia esté superada por el cáncer de mama, el cáncer de Sí. cuello uterino tiene una prevalencia altísima en nuestro país. Pero lo más, digamos, lo más triste es que esto es una enfermedad que hoy en día tenemos las herramientas para prevenirlo. Entonces, la vacuna, como tú bien dices, no está en el esquema de vacunación nacional, pero está asequible únicamente, lamentablemente, en el sector privado, esta vacuna.
Entonces, Pero ¿a quién sabemos que el vacunar? acceso al sector privado es muy reducido, aunque hay que cambiar esto y decir, bueno, mira, en vez de comprarte esa braga, esa chaqueta, y lo voy a hacer de esta manera, o esos zapatos espectaculares que a lo mejor has estado todo el año ahorrando para ese par de zapatos, Exactamente. pues vamos a hacernos, porque Tienes esto es razón. realmente necesario y prevención, a ponernos la vacuna, o a poner la vacuna a mi sobrina, o a la hermana, o a la pareja, a esa mujer que tanto ama. Exactamente. Yo creo que ese debería ser el mensaje, doctor Andrés, porque es una Correcto, realidad. fíjate, sí, ¿qué mujeres o qué parte de la población se debería vacunar? Se deberían vacunar también los hombres, no nada más las mujeres. Eso es importante que lo tengamos Oportuno en lo que está cuenta. diciendo, sí. Sí, porque el virus de papiloma humano, pues, se contagia entre hombres y mujeres y entre la, digamos, la forma de contagio más común es la que es el contacto sexual. Cierto. Entonces, obviamente, debemos vacunar hombres y mujeres. Además, este VPH causa otras enfermedades que no solamente el cáncer de cuello uterino. Puede Sí. causar desde verrugas genitales hasta lesión de verrugas en la piel, como también puede causar cáncer de las vías respiratorias altas, cáncer de laringe, que también pues, se ve en hombres, cáncer de pene. Pero como nos estamos enfocando en el cáncer de cuello uterino, digamos, ¿quién se debe vacunar? Lo ideal es vacunar a todas las niñas por debajo A de los partir 15 de, años. por debajo de los 15. Sea, desde los 8 años, usted puede comenzar a vacunar a las niñas hasta los 18 años. Lo ideal es que todas las niñas, cuando lleguen a los 15 años, ya estuvieran vacunadas. Y en ese periodo de edad, basta con dos dosis. Hasta los 18 años, usted puede colocar dos dosis. Coloca una dosis y la otra dosis la coloca de 6 meses a 1 año. Debería colocar la segunda dosis. Okay. Pero En si el ya caso llego. de ya adolescentes mayores, esa mujer después de los 20, Exacto, que sí. además no se lo colocó de niña, ¿no? Porque si te lo colocaste de niña, corríjanos, Está, pues ya estás ya estás protegida. protegida, ya estás protegida. Exactamente. Si no lo colocaste y ya pasaste los 20 o los 30 o los 40, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es el esquema de vacunación para estas edades? Serían tres, en este caso serían tres dosis, ¿verdad? Se coloca una primera dosis, luego la otra dosis se la coloca a los 2 meses y la otra a los igualmente de 6 meses a 1 año. Entonces, ese esquema está reconocido que se debe colocar hasta los Sí. 26 años, a los 26 años. Y recientemente, pues la FDA, Estados Unidos, pues autorizó o reconoció que tiene utilidad inclusive en mujeres y hombres hasta los 45 años. Y eso es lo que está demostrado hasta ahora. Probablemente se Sea, demuestre después de más los adelante cuarenta y que cinco años, no. hoy en día no está, digamos, estadísticamente demostrado que tenga alguna Una ventaja protección. vacunarse después de los 45 años. Pero como te lo digo, probablemente más adelante se demuestre que sí tiene alguna utilidad, pero hoy en día, por ahora, Por está ahora no. estadísticamente demostrado que hasta los 45 años es de utilidad. Y acuérdate que esto se trata de una vacunación que se quisiera hacer en masa, para de esta manera, en toda la población, Claro, hacer para un poder. Exacto, porque fíjate tú, esta enfermedad, el plan es desaparecerla de la faz de la Tierra. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene un plan que se llama 70-90-70. ¿Qué quiere decir? Sería el 70%, perdón, 90-70-90, me equivoqué, 90, 70, 90. 90-70-90. 90% de las niñas por debajo de 15 años vacunadas. Vacunadas. Que estén todas las niñas por debajo de los 15 años, 90% vacunadas. 70% de las mujeres que se le haga por lo menos una prueba de VPH, una buena prueba de detección de VPH entre los 35 y los 45 años. Y después, el otro 90 es que las mujeres que ya tienen enfermedad, ya sea enfermedad preinvasiva o cáncer invasivo, sean adecuadamente tratadas. Recordemos Tratadas, que esta enfermedad tratamiento. se. Exactamente, ya Sí, cuando la claro. enfermedad está existente. Recordemos, esta enfermedad cuando se presenta puede ser tratada. No todas las mujeres tienen una sentencia, porque que van a fallecer. La mayoría de estas enfermedades pueden ser tratadas, sobre todo cuando se hace el diagnóstico en estadios iniciales. Vamos a Eso es repetir algo importante. para poder hacer ese diagnóstico en estadios iniciales. Esto tiene que ver con esa consulta. Me gustaría que usted lo hubiera repetido, aunque esto suene a Correcto. perogrullo.
resulta que no es así, porque si tuviéramos realmente la cantidad de mujeres protegidas, no estaríamos hablando de estas cifras tan elevadas con el cáncer de cuello uterino, aunque ya sabemos que el mamas es el más elevado en nuestro país, que por cierto, recientemente pudimos presentar el informe de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, para la cual soy su embajadora, y es increíble cómo lamentablemente y en pandemia, pues creció también el rango de afectadas por el cáncer de mama, sí, que es la principal causa. Pero ahí está también el cáncer de cuello uterino en nuestro país específicamente. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Estamos hablando de hacernos ese chequeo anual o cada cuánto tiempo puede ser? ¿Y qué recomendación? Porque nos están escribiendo justamente arroba café con Shia, arroba Shia Bertoni, al doctor desde ya le pueden seguir en arroba AR de Rodríguez, ¿verdad, doctor? M. ARM. Cirujano. ARM. No, ARM. AR, de Andrés eso. Rodríguez Martín. ARM. Por eso, ARM. Punto cirujano. Para que pueda seguir el doctor y también escribirme. Y nos dicen, ¿qué nos recomienda el doctor a las mujeres después de los 45? Que aquí estoy yo también. Qué bueno que lo pregunto a un oyente. Que no está ahorita recomendado lo de la vacuna. Nunca me lo puse. Nunca tuve la oportunidad. Y yo quisiera protegerme ahora. Entonces, empezamos por acá con el recorrido de si es anual y cómo debe ser. Y vamos a responderle a estas mujeres después de los 45 años, doctor. Y ayúdeme que los tiempos se nos van agotando. Y gracias. Sí, fíjate bien. La consulta ginecológica idealmente debe ser por lo menos una vez al año. No nos estamos refiriendo nada más al cáncer de cuello uterino, porque hay otras enfermedades que también deben ser detectadas y tratadas a tiempo. Y lo ideal es que la mujer se realice la citología por lo menos cada 2 o 3 años, que se realice una citología. Y hoy en día, la citología, aunque sigue siendo la punta de lanza en países como el nuestro, en Venezuela, hoy en día lo ideal es que la mujer se realice una prueba de detección de virus de papiloma humano. Esas pruebas están disponibles, no son unas pruebas costosas, no son realmente tan costosas, y se lo puede hacer sencillamente su médico en su consultorio, e inclusive hay sistemas, hay kits que la mujer se puede tomar ella misma la muestra. Es una muestra vaginal. ¿Cuánto tiempo el papiloma humano lo recomienda usted? Esta prueba se debería usar por lo menos cada 3 años. Y si estas dos pruebas están negativas, las dos primeras, la mujer puede espaciar esta prueba de un periodo más grande, más largo, de 5 años y después cada 10 años. Inclusive, dependiendo de la edad, basta que tenga dos pruebas negativas separadas de 5 claro. años y ya la mujer no se la debería volver a hacer. Pero lo importante entender es que es mucho más efectivo para la prevención del cáncer de cuello uterino, no para otras enfermedades genitales, pero para la vacuna. Es mucho más efectivo, no, para la detección, es más efectivo la detección de virus de papiloma humano que una sencilla citología. Que una sencilla citología, claro, claro. Pero la vacuna, sin duda alguna, de primer punto. Y esto lo decía usted al inicio. Y para esas mujeres de los 45 hay que tener todo esto. La vacuna no, hay claro, que tener la vacuna es la prevención primaria. Y la prevención secundaria es la detección temprana de la enfermedad y su tratamiento a tiempo. Recordemos que si esta enfermedad, cuando está en estadios iniciales, puede ser tratada localmente. Ya cuando la enfermedad está en enfermedad avanzada, estadios avanzados, ya el tratamiento no es ni siquiera quirúrgico, sino el tratamiento ya sería radioterapia y quimioterapia para los estadios avanzados de esta enfermedad. Y para estadios iniciales, pues la enfermedad puede ser tratada localmente o con una cirugía radical que cura completamente a la paciente. En su experiencia, doctor, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que en esa detección temprana han logrado recuperarse, salir adelante, tener calidad de vida? Bueno, eso es importante. Cuando el diagnóstico lo hacemos de manera temprana, que, bueno, dependiendo del medio, lamentablemente en nuestro país son dos países. Tú lo ves pues en el medio público generalmente, y antiguamente las mujeres consultaban cuando ya tenían un cáncer muy avanzado, y generalmente estas enfermedades pues deberían ser tratadas ya con quimio y radioterapia. Pero hoy en día se están viendo cada día enfermedades en estadios más iniciales, y estas son tratables, y estas pacientes pueden llevar una vida perfectamente normal después que han sido tratadas. Eso es importante.
que lo sepan. Esto no es no es una sentencia de muerte. La paciente puede ser tratada. Importantísimo. Mire, doctor, tenemos que tratar este tema también con respecto a los hombres, sin duda alguna, porque ya nos están haciendo preguntas. ¿Cómo claro es eso del BPH? ¿Cómo coloco yo la vacuna? Se lo respondemos rapidito y con esto despedimos y, por supuesto, su recomendación final. Bueno, su fíjate saludo bien. A cada uno de los oyentes. El esquema es muy sencillo. Para menores de 18 años, dos dosis. Una primera dosis y después una dosis que debe ser de 6 meses a 1 año. Si la persona, si hombres y mujeres que estén en un periodo de 18 hasta 26 años, el esquema serían 3 dosis. Una dosis inicial, después una dosis a los 2 meses y después una dosis a los 6 meses a 1 año. Y el esquema es el mismo para personas que vayan desde 26 hasta los 45 años de edad. Importantísimo, ¿okay? Doctor. Hay muchas marcas de vacunas. Mensaje. Bueno, el mensaje final es que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible y que la principal arma, aparte de la vacuna, es la detección temprana de esta enfermedad. Por lo tanto, las invito a todas las mujeres para que tengan su consulta periódica con su médico cirujano oncólogo o con su médico ginecólogo. Estamos, doctor, a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Chía, por la invitación. ARM.cirujano. ARM.cirujano. No dejen de seguir esta red social, que además el doctor es sumamente activo. Cada día lo está haciendo más, porque bueno, definitivamente la vida se hizo digital y ustedes, los médicos, le han abierto a uno las posibilidades, cómo se han incorporado en este mundo para entender que su consultorio tiene que estar cerca de todos. Se le agradezco muchísimo, doctor Andrés. Un gran abrazo para usted. Igualmente, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Que esto quedará en diferido también en nuestra cuenta oficial de @uncafeconshia para que puedan seguir consultando y además poder conversar este tema en familia y verlo un poco más tarde y volver entonces a analizar todo lo que el doctor nos dice. Estábamos conversando con el doctor Andrés Rodríguez Martín, cirujano especialista en cirugía general, pero además oncología y ginecología y mastología. Me voy a los estudios, identifico y venimos con nuestro siguiente invitado. Doctor, ¿qué es el segundo con nosotros para hacer una fotografía? Adelante, estudio. ¿Cómo no?